Bueno, que el disco salga y que bueno, se le pueda hacer el arte y que todo Sí. salga con un tiempo prudente, bueno, ya eso son otras cosas, pero sí, en enero ya vamos a estar, creo que haciendo ya el disco entero para el público y ya estamos haciendo algunos temas y la gente nada, interactúa súper bien y nosotros, ¿sabes? Nos dan como ideas para hacer algunos arreglos, Y sigue ahora que estamos a siendo tiempo. la misma tónica de corazón, lo que Sí, has hecho hasta ahora. es la misma estética, se le canta a todo lo que se le pueda cantar una palabra. Yo soy de los que creo que no hay que tener como un pie ahí siempre para cantarle algo, ¿no? Uno le canta una idea, uno le canta algo. Siempre intentamos que tenga algo optimista como al final para que la gente, bueno, tenga ese aliento, o al menos así lo intentamos. Y en cuanto a arreglos, nada, investigando muchos géneros, fusionando bastante y aprendiendo mucho. Porque creo que cada etapa uno aprende y crece un poco más y eso es algo que se disfruta mucho. Por ahora los temas son de tu autoría, todos. Sí, hasta ahora sí. Ya tenemos 6 cortes, 7 cortes listos. De hecho, de aquí salimos para el estudio a empezar a hacer uno nuevo. A ver, no estamos en un estudio todo el tiempo haciendo el disco. Estamos cantando mucho, estamos probando muchos de estos temas y haciendo como una especie de, ¿sabes? Un año entero estamos haciendo todos estos temas. Y se graba muy poco a poco y es algo que nos permite arreglarlos un poco más y quizás ir a la esencia de cada tema y poderlos nada, abordar lo mejor que se puede. ¿Será de corazón o tendrán invitados? Vamos a tener colaboraciones, Así. no vamos a adelantar nada para que se den estas cosas. Ojalá tuvieras alguno de esos temas nuevos para radiarlo luego. Ojalá. Yo creo que se puede hacer algo. ¿Trajiste algo en la flash? Yo creo que sí, yo creo que aquí hay algo para que puedan escuchar. Bueno, por ahora Seguro que sí. volvemos con este tema ya conocido. Tiene que estar al llegar. De corazón, a buena hora.